Estamos junto a Nicolás Sepúlveda de Ciper Chile. ¿Cómo estás, Nicolás? Tiempo que no estabas con nosotros. Vamos a conocer parte de, podríamos decir, los archivos secretos de Héctor Yaitul, esta investigación que lleva adelante Ciper Chile. Danos un adelanto, Nicolás. Básicamente lo que mostramos son la revisión de los expedientes durante los últimos 25 años de Carabineros sobre Héctor Yaitul, los seguimientos, las interceptaciones telefónicas. No es algo nuevo, no es algo de ahora, ¿no? Entonces hicimos un zoom a cómo el Estado ha seguido de cerca las actividades de Yaitul y todas las personas con las que él se reúne y hace política también. Veamos la nota y luego lo comentamos entonces con Nicolás. Durante años, Yaitul ha estado con el cerco policial encima, donde monitorean sus actividades, sus nexos, sus llamadas, y lo siguen a donde va. Y también aparece que sus hijos, sus parejas, han sido investigadas también desde el mismo periodo de tiempo, desde hace 25 años. Creo que no hay proporcionalidad entre el tiempo destinado de inteligencia policial a la investigación de una persona y su entorno con el resultado obtenido. Y registros de que todas las visitas que tuvo Héctor Yaitul mientras estuvo en la cárcel, todas las personas que iban a visitarlo entraban a unas listas que se investigaban también. Y ahí aparecen los nombres, RUT, direcciones de esas personas, quiénes son. Informes reservados de inteligencia de Carabineros que fueron revelados por CIPER dan a conocer que las comunicaciones y movimientos de Héctor Yaitul han sido monitoreados por 25 años. Entre estos archivos se desglosan fichas personales, fotografías de familia, registros de gendarmería y agendas telefónicas. Sido días agitados entre el Palacio de la Moneda y el sur de nuestro país. Y es que con la detención de Héctor Yaitul y la imputación de tres delitos por parte de la Fiscalía, la ministra de Desarrollo Social debió dejar su cargo al filtrarse la transcripción de una llamada entre la asesora de Vega y Yaitul. Ella me pidió la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted por teléfono. A ver. ¿Y cómo consiguió mi número? ¿Usted o la ministra? Ah, le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial, no. Me entrega ese dato, me habla por WhatsApp y ahí lo veo. Según documentos reservados de la Dipolcar, Yaitul ha sido detenido en 20 ocasiones por delitos que van desde riñas a asociación ilícita terrorista. La condena más grande que ha enfrentado fue por el atentado al fiscal Mario Elgueta en 2008. Ese delito lo llevó a la cárcel hasta abril de 2015, cuando obtuvo la libertad condicional luego de 6 años en prisión. Cuando él sale en 2015, efectivamente de inmediato, la inteligencia de Carabineros activa un monitoreo, una interceptación a su teléfono y vuelven a seguirle la pista tal como lo habían hecho antes de que él cayera preso. Héctor Yaitul es un vocero público de la CAM, asume el protagonismo de la CAM y por tanto siempre ha tenido los focos encima. Nosotros pusimos el foco ahí porque en el fondo nos llama la atención que una ministra del gobierno haya intentado iniciar un diálogo perfectamente legítimo y político, nos imaginamos, con Héctor Yaitul. Pero al parecer sin considerar que efectivamente Héctor Yaitul estaba siendo monitoreado como había sido monitoreado siempre. Según lo publicado por CIPER, en los expedientes también hay seguimientos a él y su familia. Un monitoreo permanente a sus actividades. Muestra de esto el registro al que tuvo acceso la tercera entre Yaitul y un amigo. ¿Sí? ¿Tu cabellito desapareció? No lo he visto más a ese No sé qué. Yo creo que donde andaba onda Boric y todo. Ah, yo fui a votar por el Boric. No iba a dejar que salga otro. Ah, pero es mejor el otro. Es mejor. Una interceptación telefónica con fecha 23 de diciembre de 2021, cuando Gabriel Boric ya había sido electo presidente. No, ese se va a vender. Aparte de ser socialdemócrata y jurar medio Che Guevara, ahora va a andar con los grupos económicos y va a gobernar igual. Así es como estos documentos reservados de inteligencia policial revelan que Yaitul ha estado bajo monitoreo desde 1997, entre los que no solo destacan pinchazos y solicitudes de interceptación. Carabinero hace informes cada vez que Héctor Yaitul, a través de un llamado telefónico o por otras fuentes que tiene la policía en distintas zonas del sur, se enteran que Héctor Yaitul va a participar en un foro, que va a lanzar un libro, que se va a reunir con alguien, etcétera, ¿no? Hay varios informes de los que nosotros hablamos en el reportaje, donde se muestra cómo seguían a Héctor Yaitul, le sacaban fotografías, hacían mapas con quién se juntaba,
hacían informes también de esas personas con las que tenía contacto. Ha sido un monitoreo bien estricto, digamos, y bien estrecho sobre las actividades de Jacob. Páginas donde se pueden apreciar títulos como informe de transcripciones telefónicas entre Héctor y Aitul y actores relevantes. Cuenta monitoreo telefónico número 1. Novedades monitoreo telefónico UIOE Cautín, al que tuvimos acceso en el que en el ítem blanco dice Héctor y Aitul. Y en tema, solicita cambio de firma todos los días lunes para firmar en el patronato de reos de la ciudad de Cañete mientras dure su condena. Otro punto que devela los archivos secretos de Carabineros y que destaca Zipper son las fichas personales y fotografías de la familia. Su entorno también atraía el interés investigativo. Uno de estos documentos tiene el nombre de su hijo, Ernesto Yaitul Pessoa. Hay muchos documentos también, y también aparece que sus hijos, sus parejas, han sido investigadas también desde el mismo periodo de tiempo, desde hace 25 años. En el caso de Ernesto Yaitul, por ejemplo, su hijo, que no es el hijo mayor, es el segundo. Hay muchos informes con seguimientos, con fotos de él afuera de su casa, cuando toma un bus, lo siguen, han interceptado también su teléfono. Pero los dardos en estos llamados llegaron incluso a la convención. En este diálogo, el líder de la CAM menciona a la entonces presidenta Elisa Loncón. ¿Cómo la vieja? ¿Cómo se llama la presidenta constituyente que andaba ahí abrazado? ¿Qué tengo que ver yo con los constituyentes y toda esa sanganada de vendidos? La vieja andaba ahí. Y es en este informe de transcripción telefónica, en su tercer párrafo, que se habla sobre un audio de importancia, en el cual el blanco antes mencionado recibe una llamada. Oye, lee del cuerpo C del Mercurio. Yaitul Carillanca le dice que vale, vale. Además, parte del desglose de estos documentos abarcan registros de gendarmería y agendas telefónicas. Debe seguirse investigando, porque aquí no solamente son un par de personas las involucradas, son muchas, y esas deben estar tras las rejas para dar tranquilidad y paz a toda la región de la Araucanía y Macrozona Sur. Creo que no hay proporcionalidad entre el tiempo destinado de inteligencia policial a la investigación de una persona y su entorno con el resultado obtenido, y creo que eso, insisto, debiese motivar una reflexión de la autoridad a cargo de la seguridad pública, pero también de las fuerzas policiales e incluso de los propios tribunales, que son los que autorizan la utilización de esta técnica intrusiva. Nos pusimos en contacto con el Ministerio del Interior, pero al término de esta nota no obtuvimos respuesta. Aparecieron algunas llamadas interceptadas ahora hace muy pocos meses, donde él sabía, él lo publicó Interferencia este fin de semana, donde Héctor Yaitul decía que se venía una operación de inteligencia y política en su contra. Entonces es un personaje bastante complejo, y creo que yo, para poder entender bien de lo que estamos hablando, hay que entenderlo así, en toda su complejidad, como un líder político de un grupo armado que tensiona también los acuerdos democráticos en Chile, ¿no? Porque hay un conflicto ahí no resuelto. Son estas páginas las que guardan años de seguimientos e interceptaciones. Hoy Héctor Yaitul se encuentra en prisión preventiva por 30 días en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío por una indagatoria de la Fiscalía iniciada en 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera presentara una querella por Ley de Seguridad del Estado. Bueno, y estamos junto entonces a Nicolás Sepúlveda de Zipper Chile. Es impresionante, Nicolás, constatar la larga historia de Héctor Yaitul y también este personaje que, a pesar de haber estado preso 5 años, a pesar de haber estado detenido también en muchas otras ocasiones, sigue en este camino, ¿no? Sigue en este camino, y por lo que uno ve en las transcripciones, sin pensar en ningún momento en abandonarlo, en abandonar la lucha armada contra el objetivo que él tiene, que son las forestales. ¿En eso se puede hacer la diferencia, que él ha explicitado que nunca sus ataques han sido ni a personas mapuches, menos a niños, menos a iglesias? ¿Sigue siendo diferente la CAM a otros movimientos violentistas mapuches? Es lo que dice la CAM y lo remarca en todos sus comunicados públicos. Lo ha dicho también Héctor Yaitul, más allá de las interceptaciones, lo dice públicamente en las entrevistas. Él dice que están por la vía de los sabotajes, que es la única forma de recuperar, dicen ellos, los territorios que sienten que le han sido robados al pueblo mapuche, están contra las forestales, y eso es público, digamos, lo dicen. El punto es que ahora la justicia está tratando de imputarle algún delito que lo permita procesarlo, porque no lo pueden procesar por lo que él dice, por las opiniones que da, ¿no? Es lo que está en la investigación hoy día. Pero efectivamente, cuando uno mira las acciones de la CAM, son distintas. Ellos dicen que no atacan objetivos civiles ni a personas. Ahora,
en algún sabotaje de la CAMP sí, han resultado algunos trabajadores forestales heridos, ¿no? Cuando murió Pablo Marchand, uh-huh, un trabajador forestal terminó con un balazo y estuvo bien grave en el hospital. Pero ellos tratan de diferenciarse y tratan de diferenciarse también respecto a la Huaycha Naucamapu, Resistencia Mapuche Payeco, en términos a cómo, en el fondo, cómo organizan y cómo hacen su lucha. Ellos dicen que, por ejemplo, no se ligan con bandas criminales. Ellos, lo que cuenta la gente que es cercana a la CAMI, que conoce su historia, dice que Yaitul persigue también muy fuertemente al interior de su organización que no hayan vínculos con el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tratan de ponerle como un cerco y restringir. Es una organización que usa la violencia política, pero trata de dejarlo en los términos políticos. Eso es lo que aparece también en los archivos que uno mira, ¿no? Pero ¿por qué se dice que por lo que tú dices o declaras nunca se puede querellar por la ley de seguridad del Estado? Porque si uno ve algunas de las causas de la ley de seguridad del Estado, efectivamente, una de las posibilidades es por llamar a la insurrección. Mm. No solamente por cometer actos de insurrección o algo así, sino que también hacer un llamado a ir contra el Estado, una incitación a ir contra el Estado y el derecho. Las palabras de Héctor Yaitul nunca son hoy día objeto también de querella por ley de seguridad del Estado. Solo las palabras. Exacto, pero yo no soy abogado, pero lo que uno ve en los hechos es que la fiscalía solo acciona y lo detiene cuando siente que la investigación tiene algún elemento que le permite imputar algún hecho penal, alguna participación en delitos directa, robo de madera, que es lo que le están imputando ahora, ¿no? Cuando uno complejiza un poco más el punto, uno se da cuenta que Héctor Yaitul efectivamente lo están siguiendo desde el año 97, su teléfono intervenido. Él está en política desde los años 80, cuando partió militando en el MIR. Es decir, siempre ha sido un militante político, tiene muchas redes en el mundo de la izquierda también. Ha escrito libros con Jorge Arrate, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno mira la complejidad del personaje, se da cuenta que también no es tan fácil. En el fondo, tú detienes a Héctor Yaitul y si no tienes pruebas suficientes, lo que hace también es tensionar a parte de la sociedad, ¿no? Porque mucha gente que es experta en el tema mapuche dice aquí falta diálogo y falta gestión política. Porque en el fondo hace décadas. Pero él no quiere diálogo, eso te iba a decir, él no quiere diálogo. ¿Alguna vez? Porque en el fondo él habla de la recuperación, que es el robo de madera para financiar fierros y tiros. Uh-huh. La moneda entonces negó algún tipo de acercamiento. Ahí quiero hacer un punto, Monse. Estaba viendo ahora, todo el mundo habló, la ministra Sicha en la mañana, todo el mundo titularon diciendo el gobierno niega cualquier acercamiento, pero hay un punto en lo que dijo la ministra Sicha que yo le pondría atención. Ella dice, no hemos nosotros dado ninguna orden desde Presidencia en Interior de entablar diálogos con la CAMP ni con Héctor Yaitul. Pero luego dice, acciones particulares tendrán que ser clarificadas. Yo creo que ella dejó una ventana abierta respecto de que podrían haber algún otro tipo de diálogo. Lo dijo el abogado de Héctor Yaitul. Pero la acción particular es lo de la Janet Vega. No lo precisó, porque le preguntaron, ¿hay otros acercamientos con la CAMP? Y ella dice, no hemos dado la orden y habrá que clarificar algunas otras acciones particulares, ¿no? Nicolás, pero en 25 años, para que esto tenga algún sentido, digamos, ¿se puede ver si hay una evolución en Yaitul? ¿Si ahora un hombre más violento? ¿Si hace 10 años no hablaba de fierro y habla de fierro? ¿Ah, si no hablaba de tiro y habla de tiro? ¿Si hace 8 o 7 años, no es cierto, no hablaba de robo de madera? ¿Hoy día habla de robo o recuperación de madera? ¿Ah, si antes estaba más cercano a la izquierda y ahora a lo mejor está alejado? Los critica, los pela. A él dice que no es ninguna aquí, ninguna allá. Entonces, en la evolución, pues, hay 25 años de intercepciones, ¿no es cierto?, telefónicas. ¿Se ve si el personaje cambia, no cambia? ¿En qué situación es hoy? ¿Hoy es un tipo más peligroso que ayer? Hay un cambio, nosotros lo decimos en el reportaje, pero al revés, digamos. Si hasta el año 2008-2009, cuando fue el atentado al fiscal Elgueta, lo procesaron, estuvo desde el 2009 al 2015 en la cárcel. Antes de eso, es detenido 18 de las 20 veces en que ha sido detenido, según los documentos de la Dipolcar. Antes, las causas con las que lo procesaban tenían que ver con lo que se llama en los grupos armados un cuadro operativo, ¿no? Que es una persona que milita en una organización y participa en los sabotajes, los atentados, etc. Cuando él sale de la cárcel de 2015 en adelante, lo que se ve a partir de la revisión de los archivos es que hay una evolución y trata de mostrarse, al menos, no sabemos qué es lo que pasa realmente en cuando no lo están mirando, digamos, pero trata de mostrarse como un líder político, escribe libros, da entrevistas a los medios de comunicación, participa en foros, se reúne con intelectuales. Es decir, de 2015 en adelante Héctor Yaitul aparece como el gran líder del mundo mapuche más radical, como también tratando de hacer una teoría también respecto de la autonomía del mundo mapuche.
aparece como un ideólogo. Entonces, en ese sentido, sí hay una diferencia respecto a lo que era antes de 2008, ¿no? Hay una especie de evolución. Por eso yo creo que Héctor Yaitul es tan relevante en la esfera política también. Tiene redes internacionales. En 2017, cuando Carabineros le montó esto de los mensajes falsos de la Operación Huracán, lo instalaron como que él era el máximo líder de todo el resto de organizaciones mapuches duras, digamos, la Weichen Aucamapu, etc. La realidad es que esas organizaciones compiten entre ellas y tienen conflicto. Ahora en las interceptaciones recientes de Yaitul escuchamos como él... Sí, y de hecho es el único líder hoy día tan identificable que pasa a ser, y yo creo que con su voluntad, una suerte como de referente, de un poco mito, hasta hace poco era mito, Héctor Yaitul también. Si uno piensa en la historia, Aucán Huilcamán era como de los dirigentes mapuches hace 20, 30 años más notorios. ¿Ya? Y más, era más político. Más político y con una opción súper distinta a la de Héctor Yaitul. Pero después, en la actualidad, Héctor Yaitul es el dirigente de estos movimientos radicales más conocido, y no a su pesar, sino que intencionadamente. Él quiso configurarse como un referente dentro de la lucha mapuche, de la lucha armada, a pesar de que existen 8 grupos armados al menos. Exacto. Y él, porque también tiene redes políticas y acceso a los medios de comunicación, y tiene una habilidad también, una astucia, respecto a cómo instalar una idea comunicacionalmente, cuándo poner el acelerador y cuándo frenar. Eso da la impresión cuando uno lo escucha en la última entrevista, cuando llamó a armarse, cuando reconoció que usaban el robo de madera para poder financiar esa lucha armada. Es decir, si uno mira esos antecedentes, yo no tengo ninguna prueba, pero me imagino que Héctor Yaitul tenía presupuestado que podían detenerlo en algún momento, ¿no? Le había subido el volumen a sus declaraciones. No eran las mismas declaraciones que el año pasado o el antepasado. Entonces, uno ve acá que Yaitul está haciendo política desde una opción que es la violencia armada, que es ilegal, por cierto, pero es lo que ellos han reconocido. Y hay que ver qué va a pasar ahora con la investigación judicial. Hoy día se publicó una interferencia, un reportaje bastante interesante. Fue una caja de Pandora el expediente judicial sobre Yaitul, que es la investigación de 2020 en adelante. Aparecieron seguimientos a periodistas que han tenido entrevistas con Héctor Yaitul. Fichas sobre los periodistas que lo han entrevistado, periodistas de la Radio Universidad de Chile, del canal de televisión Mega. Aparece una conversación con Mónica González y con otros periodistas, fotos de las casas de los periodistas, etc. Aparecen transcripciones de mensajes entre Yaitul y su abogado. Entiendo que Rodrigo Román, el abogado de Yaitul, va a presentar una acción porque dice que eso es ilegal. Entonces, acá hay una caja de Pandora, y lo complicado, creo yo, Monse, Julio, va a ser si Héctor Yaitul efectivamente le pueden revocar la prisión preventiva, por ejemplo. Eso puede generar una crisis política al gobierno importante. Y lo que dicen de la defensa es que las acusaciones que le están haciendo a Yaitul son muy débiles. Preguntas. ¿Fue Yaitul frentista o no? Segundo. Fue frentista. ¿Fue frentista? Fue mirista y después fue frentista. Fue frentista. Otra pregunta. ¿Habrá hablado con Jeanette Vega o no? Vamos a ver las conversaciones, cómo se refiere a algunos personajes importantes en el mundo político. Son las 11:17. Vamos a ver también la nota de interferencia, pero hacemos un pequeño alto, volvemos de inmediato. Volvemos con Nicolás. Estamos, quedaron algunas preguntas hechas. Nicolás, le preguntaba si a lo mejor había antecedentes. Finalmente habló la ministra Vega con Yaitul. No sabemos. No ha sido clarificado. Lo que dijo el abogado de Héctor Yaitul, Rodrigo Román, cuando lo fue a ver a la cárcel este fin de semana, es que desde el 11 de marzo en adelante, gente del gobierno había hecho gestiones para conversar con Héctor Yaitul. No dio nombre, ni dio más detalles, ni dijo si esas gestiones se habían concretado. A mí me llama la atención, Julio Monse, que hoy día sea tema, si habló o no, ¿no? El gobierno de Gabriel Boric dijo que estaban dispuestos a conversar con todos quienes quisieran diálogo. Algunos voceros de la CAM salieron a responder que ellos no querían un diálogo sin que no fuera serio, dijeron, no, con algunas condiciones reales. Ellos querían tierra y fuera las forestales. Eso sabíamos, digo. Y hoy día aparece como una gran escandalera si el gobierno conversó o no con la CAM, digamos. A mí eso me ha llamado particularmente la atención, porque era un tema que estaba sobre la mesa. Sí, pero parece que fue... pregunta que hicimos el viernes, ¿eh? Pero parece que fue, en primer lugar, que se le aceptó, no sé por qué, fue fuera de un diseño de gobierno. Y segundo, porque las declaraciones de Yaitul cambiaron el escenario. Cuando él se pone a hablar de fierros, cuando se pone a hablar de tiro, de recuperar madera, maderita, todo. Entonces cambia un poco, esto es muy dinámico, ¿no? Era distinto el escenario primero de lo que se pensaba hacer. Exacto. A lo que empezó a ocurrir después. No, y claro, y después lo que publicó Exante llama la atención también. Nosotros por eso pusimos el foco en la investigación durante más de 25 años a Yaitul.
aparece un poco torpe la acción de la ministra Vega a través de su asesora llamando a Yaitul por línea abierta, como, oiga, soy tal... Un poco amateur, ¿no? Uh-huh. Uno pensaría que ese tipo de cosas se hacen tal vez con un café, con algún intermediario. Un intermediario, ¿no? Que es lo que decíamos, claro. Nosotros los periodistas llamamos así a las fuentes cuando vamos a cerrar una nota, un reportaje. Hola, soy periodista tanto, quiero hablar con usted, pero no el gobierno, digamos. Eso, bueno, yo creo que eso llamó la atención. ¿Y en estos 25 años, autoridades se sentaron alguna vez a conversar con Yaitul? ¿Se sabe? Yaitul ha tenido, lo que aparece en los informes de la Dipolcar, es que ha tenido conversaciones, reuniones y ha compartido foros con autoridades políticas desde al menos 2015 en adelante. Con el señor Guanchumilla ha estado en foros públicos los dos conversando, con académicos, con... etcétera, digamos. No, Yaitul no es una persona que estuviera clandestina. Es que eso es súper importante aclararlo ante todos nosotros. Él no estaba escondido, él no tenía prohibición de transitar, no estaba siendo buscado por la justicia. Estaba almorzando en el centro Cañete. Lo que pasa es que la justicia estaba tratando de reunir pruebas lo suficientemente contundentes como para tomarlo de detenido y empezar un proceso de penal, digo. Penal, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, no es que lo hubiesen pillado desprevenido almorzando en un restaurante de Cañete. Claro, por eso es importante que hoy día salgan como la ministra llamó a una persona, a un terrorista. Está bien, cada uno puede tener poner los calificativos que quiera, pero efectivamente Yaitul no estaba prófugo. Es una persona pública que da entrevistas en los medios de comunicación y sí ha tenido diálogos con autoridades políticas en el gobierno anterior. De hecho, el ministro Alfredo Moreno, que varias personas dirigentes han alabado la acción, lo que intentó avanzar Moreno, que eso se frenó con el asesinato de Catrillanca. Pero cuando Moreno estaba tratando de abrir un diálogo con el mundo mapuche, él dijo que estaba dispuesto a conversar con la CAM, bajo ciertas condiciones, etc. Pero aparece toda lógica que hay que dialogar con ellos, ¿no? Digamos, ok, tú te puedes sentar a dialogar. En el gobierno me contaban que han iniciado algunos diálogos que no han trascendido con algunas comunidades que están en una vía pacífica. Y está bien, digamos, hay que hacerlo. Pero esas comunidades pacíficas no son las que te están generando el caos y la violencia que tienen preocupados los vecinos de la Araucanía, del Biobío y de los ríos. Entonces, ¿cómo frenas? Esto es una opinión personal, pero ¿cómo frenas esa violencia conversando con la persona que hace la violencia? Es lo que está pasando en Colombia, digamos. Lograron desmovilizar a las FARC en un proceso de diálogo. Claro, la guerra se extendió 50 años. Pero eso fue un proceso, por ejemplo, las reuniones se daban en Cuba. Y con garantes. Y con garantes. Entonces eran conversaciones que no se realizaban ni en Colombia, eran con todo un trabajo previo. Pero yo creo que es súper importante lo que dice Nicolás, porque hay quienes dicen que uno no se puede sentar a conversar con alguien que defiende la lucha armada. Entonces que la condición previa es abandone la lucha armada y conversamos. Y hay otros que piensan que hay que sentarse con el objetivo de que abandonen la lucha armada. Y yo creo que eso es súper importante transparentarlo. Hoy día, teníamos ayer, el viernes, a un convencional que decía no se puede sentar si es que ellos reivindican la violencia. Pero políticamente tú puedes decir, sabes que yo lo único, lo que yo quiero hacer como gobierno X es sentarme a hablar con el que sea y sentarme a convencerlos, como sea, de que abandonen la lucha. Lo que pasa, claro, que ahí el gobierno, ¿qué mensaje da? Porque el gobierno ha dicho que ellos van a, cuando asume Boric, dice, nosotros vamos a facilitar y a estimular el diálogo y creemos que aquí hay que dialogar. Lo que pasa es que cuando la primera actividad que hacen es que Iskia Siche, la ministra del Interior, va hasta Temucuicú y es recibida a disparos, ahí el gobierno retrocede un poco y entiende que esto de dialogar no es tan simple, no es solo una disposición al diálogo. No es tan sencillo, Monse, pero también la dirigencia política, claro, declara ciertas cosas, pero en la práctica uno ve cosas distintas. El acuerdo de la nueva constitución, en noviembre de 2019, se da con el país en llamas. Cuando la derecha se allana a cambiar la constitución. Entonces, claro, se rechaza la violencia, pero hay temas, hay hechos fácticos que actúan de forma distinta. Entonces, lo que uno ve, esta opinión personal también, que hace falta gestión política acá. Aparecen un poco torpes ambas cosas. Mira, si lo comparamos, la ministra Siche yendo a Temucuicui sin una gran gestión previa, la reciben a balazo y tiene que irse. Sale el lonco de Temucuicui diciendo a mí nadie me llamó, esto no se hace así. Y después la ministra Vega, a través de un asesor, llamando a Yaitul como si le fuera a pedir una entrevista, digamos. Ambas cosas parecen amateur. Uno que no trabaja en el gobierno, yo no tengo experiencia en gobiernos, pero uno tiene la impresión de que debiera ser un poco más profesional esos acercamientos si quiere hacer un diálogo que resulte. Es que quizás una confianza que por el hecho de ser de izquierda y de la nueva izquierda iba a haber más apertura inicial por parte de estos grupos a conversar con el gobierno. Pero cuando uno ve parte de la transcripción
de Héctor Yaitul con Padilla. Ah, la tenemos acá. Ve lo que, por ejemplo, como concepto tiene de la Convención Constituyente. Jorge Padilla dice, como la vieja, ¿cómo se llama la presidenta de la Constituyente que andaba ahí abrazado? ¿Qué tengo Elisa que ver Loncón, yo? Se refiere a Elisa Loncón. Claro. Que responde Yaitul, ¿qué tengo que ver yo con los constituyentes y toda esa sanganá de vendidos? Entonces, y Jorge País dice, la vieja andaba ahí. Entonces, lo primero es que Héctor Yaitul no reconoce, Jorge Padilla tampoco, ninguna autoridad ni legitimidad de Elisa Loncón. Que los grupos radicales mapuches desde el principio del acuerdo de la nueva constitución y luego con la instalación de la convención constitucional, ellos no participaron de las elecciones de los constituyentes y tampoco validaron la convención. Ellos siempre se mantuvieron al margen, digamos. Son, en el mundo mapuche la gente cree que son, están todos lo mismo y son muy distintos y tienen vías distintas para hacer política. Yaitul y la gente de la CAM y los grupos radicales no están por la vía pacífica en que están Loncón, incluso La Macho y Francisca Lenconao, por ejemplo. Tal cual. Este es el comienzo de la transcripción, ahora estamos viendo, es cuando el comienzo de la transcripción de las muchas transcripciones que hay en el cuaderno investigativo. Ah, oye, tu caballito desapareció, le dice Padilla a Héctor Yaitul. No, no lo he visto más a ese, no sé qué. Yo creo que donde andaba onda Boric y todo. Ah, yo fui a votar por Boric, dice Padilla. No iba a dejar que salga ese otro, José Antonio Kast. Y ahí Héctor Yaitul le dice, ah, pero es mejor el otro, es mejor. Sí. Y uno ahí dice, claramente Héctor Yaitul va por la vieja estrategia marxista de ahondar agudizar las contradicciones. Claro. Es decir, mientras más extremo sea un gobierno, finalmente a ellos como lucha armada los favorece y los justifica. Es que si uno mira... Julio, de hecho, vos... después la transición sigue y dice por qué, ¿eh? ¿Por qué le gusta más Kast que... Qué Boric. Es que eso iba a apuntar. De hecho, lo dice en otras transcripciones. Si uno se mete en la cabeza, trata de meterse en la cabeza de Yaitul a partir de las transcripciones de las conversaciones, lo que él dice es, desconfía mucho de Monsalve, el subsecretario del Interior, y del PS. Recordemos que el agente del Partido Socialista estaba en el Interior cuando a él lo detuvieron en la Operación Huracán, ¿no? Hay una desconfianza base ahí. Pero además, él dice que acá se viene una operación política, que no van a cambiar nada y que la única vía son los sabotajes. Eso lo dice en otras conversaciones respecto a los diálogos, ¿no? Dice, con Boric no va a cambiar nada. Entonces, claro, en la estrategia de Yaitul le conviene Kast porque es un enemigo, desde el punto de vista de él, mucho más claro. Es la derecha ligada con los sectores latifundistas. No es un gobierno que dice que es de izquierda o que se reconoce de izquierda, que está el Partido Comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Se le complica la pista ahí a la gente de Yaitul o los grupos mapuches más radicales. Nicolás, tú hablabas de una publicación de Interferencia, sí, ¿no? Que te ha llamado mucho la atención, es de hoy. ¿Por qué no nos vas contando qué tenemos ya en pantalla, ¿no es cierto? En la misma carpeta investigativa, Interferencia tuvo acceso de la investigación actual a Yaitul, que está en manos de la Policía de Investigaciones. Hay seguimiento, como lo que estamos viendo ahí, a Yaitul en sus reuniones con periodistas, ¿no? Ahí está Yaitul con la periodista Carolina Trejo, que es lo que menciona la nota de Interferencia. Lo siguen cuando van en un auto, llegan a una casa. Hay transcripciones de sus conversaciones donde ella le dice que sería bueno publicar una serie de entrevistas. Hay además fichas, por ejemplo, hay un periodista de Mega, Gustavo Villarrubia, que aparece en la transcripción de una conversación donde Villarrubia le pide una entrevista a Yaitul. Y después le hace este tipo de fichas. Esto es de José Tomás González, periodista de Radio Universidad de Chile, que también lo llamó para una entrevista. Aparecen las direcciones personales de los periodistas, que hay Interferencia los tachó como corresponde, la edad, los RUT, sus datos y las transcripciones de la entrevista. Y además seguimientos, como vimos recién en el caso de Trejo. Hay una periodista de Interferencia que se llama Paula Huenchumil, que es una de las autoras de este reportaje, a la quien también le hicieron ficha y transcribieron los antecedentes de sus conversaciones con Yaitul. A mí como periodista esto me llama la atención. ¿Por qué es necesario que periodistas que llaman... Aparece Mónica González también, llamándole en una entrevista que en ese momento era para La Red, digamos. Acá otro seguimiento a Yaitul con Carolina Trejo, estaban siendo seguidos por personal civil de la PDI. Uno como periodista se pregunta por qué es necesario, si un periodista está pidiéndole una entrevista a Yaitul. Ya, está bien, lo están escuchando. Van a escuchar los funcionarios, los agentes de inteligencia que tienen pinchado, van a escuchar esa conversación. ¿Por qué se transcribe y se hacen fichas de los periodistas? ¿Cuál es la relevancia de eso? ¿No? ¿Para qué se usa esa información? No, no hay respuesta hasta ahora, esto se publicó hace muy pocos momentos. Queda abierta ¿Hay datos la que se mal utiliza? No sabemos, pero ¿qué es lo que busca la policía cuando hace fichas de los periodistas que hablan con Yaitul? ¿Hay una tesis? Porque ahí tendría sentido, digamos. Si hay una tesis que los periodistas están coludidos con Yaitul,
son parte de una... Me pongo en el lado de la inteligencia, ¿no? Ponte en el otro lado. Sí. Y Yaitul se va a juntar con alguien, lo están escuchando, lo están siguiendo, y ahí se corta el... No, es importante. Lo que pasa es que uno le llama la atención, a mí me llama la atención, que transcriban y envíen esta información a la fiscalía, ¿no? Lo que se hace en sería escandaloso es que empezaran a seguir a los periodistas, lo empezaran a intervenir. No, pero Julio, en las investigaciones se transcribe solamente, al menos la que a mí me ha tocado ver, solamente la información relevante para la investigación. Lógico. No se transcribe información que es de la vida privada de las personas, por ejemplo. Eso, según la ley de inteligencia, tiene que destruirse, incluso esas escuchas telefónicas. Solo se guarda, se transcribe y se envía a la fiscalía lo que tiene que ver con la investigación. ¿Cuál es la importancia de una investigación? Que periodistas llamen a Héctor Yaitul, ¿por qué se transcriben esas entrevistas? ¿Por qué se hacen fichas de los periodistas? ¿No? No, la pregunta que quedó abierta, ¿por qué se transcribió la llamada con Janet Vega? Claro. Por eso te digo, ¿qué es lo que pasa después de eso? O sea, uno entiende que si lo están escuchando, lo están siguiendo, están tomando datos de todas las personas, incluidos periodistas y todo. ¿Ah? Pero el periodista no está haciendo nada malo, está haciendo su pega, ¿no? Exacto. El tema es, después, esos periodistas son perseguidos, esos periodistas son amenazados, esos periodistas son seguidos. Claro, el monitoreo. Claro. Recordemos que el periodista que entrevistó a Yaitul, el periodista holandés, que entrevistó a Yaitul, donde él dijo el tema de la arma y la madera. Ese periodista denunció que lo fueron a buscar a la casa de su mamá, a la casa de su pareja, y que cuando llegó a Chile, él es de Holanda, es corresponsal aquí en Chile, cuando llega al país le retienen el pasaporte en el aeropuerto. Claro. Y él salió a acusar un hostigamiento por parte de la policía. Eso es hostigamiento. Claro, el periodista, ¿qué tiene que ver con todo? Él hizo una entrevista y ni siquiera lo han citado a declarar, dijo él. Claro. Por eso te digo, pues ahí está el matiz, que es lo que yo creo que hay que ahondar, ¿no? Claro. Ese, yo creo que ahí está el kit del asunto, el no dramático, ¿no? De decir, oye, habló con estas personas, ¿qué pasa? ¿Por qué esas personas quedan con su domicilio, con su familia? ¿Por qué la casa de la mamá? Claro. Que es inaceptable, po. No es un delito entrevistar a nadie en Chile. No, no es un delito, por el contrario. Por el contrario. Por el contrario. Bueno, estamos aquí en toda esta situación de el periodismo independiente de sí, pero cuesta hacerlo. Son semanas de investigación, mantener la independencia es... muy, muy indispensable, sobre todo en esta época. Así que usted se puede hacer socio de CIPER, www.ciperchile.cl/socios. Ahí está, ¿no es cierto? Es muy importante, ¿no es cierto?, que usted ahí se ponga una mano en el corazón y una en el bolsillo para poder financiar el periodismo independiente de CIPER Chile. Ahí está. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes, que estén bien. Un abrazo. Muchas gracias. Y nosotros seguimos, pues. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato.